Le damos la bienvenida a este estupendo clima que es el Teatro de los Sueños desde Old Trafford. Acá estaremos acompañándole con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. Una vez más, la English Premier League preparada para mostrar lo mejor de sí. Manchester United contra Leeds United. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Sin duda alguna afectará el resultado del partido, porque Cristiano Ronaldo siempre está. Otro doblete en el partido anterior, ¿cómo no va a ser clave en este partido? Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Maguire trabajará junto a Varane en la defensa. Pogba saldrá con Fred en la mitad del campo. El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champion. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Para el partido de hoy, 4-5-1 es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Provocar el error del contrario, a donde sea que puedan conseguirlo en la cancha. Esa es la consigna de este equipo visitante, que además de llevar una consigna clara, sabe ejecutarla muy bien. Se caracterizan por ir detrás de quien lleva la pelota, por tapar las líneas de pase, por esconderse detrás de los rivales para sacarles el balón. A ver si esto que van a sembrar les trae una cosecha importante después. Terminó perdida la pelota. Jadon Sancho. Pelota de Cristiano. Luke Shaw. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Lejos se va la pelota. Está sobrando espacio para seguir avanzando. Ya está en posición para meter el centro. Prepara la garganta. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Devuelve y toca rápido. De buena defensa, aplausos. Y así le pega la pelota. ¡Qué tal! Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin completarse y marcar el gol. Paul Pogba. Fred. Ahí
Bruno Fernández. Jadon Sancho. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. ¡Qué buena recuperación! ¡Se puede ganar el empate! ¡Excelente bloqueo! Paul Pogba. ¡Pogba! De nuevo se cruza, parece cuñado incómodo. El conjunto visitante vio poco y casi nada la pelota. No siempre gana lo... que tiene más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. Esto será córner, nos dice el referí. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Era un gol cantado, pero el arquero estuvo formidable. Fred. Es Jadon Sancho que recibe. Luke Shaw. Fred. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ataca Cristiano Ronaldo con la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Rápida transición al ataque. Rafinha. Asegura bien el balón y continúan. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está cerca, puede ser, y está. Fácil es decirlo, como fácil era definirlo también, pero la tuvo ahí nomás. Y pensó que parecía que iba a ser una jugada de mucho peligro y al fin y al cabo... Con derrota parcial del Manchester United, comenzamos el segundo tiempo. Fred. Mete bien la pierna. Diego Llorente. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Esa pelota puede pasar al medio. Gran corte defensivo. Rafinha. Esto puede terminar en gol. Sigue con la pelota. Rafinha. Este chico no lo querés de cuñado. ¡Cabeceño! ¡Ojo, arquero, que se viene! Suman una nueva atrapada más en las estadísticas. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Muy buena tajada de este arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Y termina todo en nada. Rafinha. Esto es claramente un offside. Fred. Tiene que intentar cruzarla. Bruno Fernández. Bien bloqueado eso. Buena recuperación en zona de peligro. Jadon Sancho. Dentro del área llegó a barrer con el cuchillo entre los dientes. Mira si se tiene ahora la contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. El público se vuelve loco con la decisión del árbitro de decir que no fue penal.
Le quedan 20 minutos al partido. Llegando el balón al área. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tsunami de oportunidades en el área. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí va Cristiano. Esta acción merece tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Era buena desde el tiro libre, pero se le va. Parecía fácil, pero no, ¿eh? La verdad que había sido un lindo tiro, pero no para marcar el gol. Rodrigo. Ese es Rodrigo Moreno que la lleva. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Buena esa, va pasada. Bien tapado ahí. 10 minutos para que se termine el partido. Se puede venir la contra, ojo. Cristiano Ronaldo la tiene. ¿La va a cruzar? Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Se viene el saque de manos. Pogba es quien la tiene. Disparo muy fuerte que se va muy desviado. Sí, yo creo que le pegó demasiado fuerte como para asegurar el gol, pero fue todo al revés. No falta mucho para que termine el partido. Los fanáticos del Manchester United alientan a su... ¡Hicieron muy bien! ¡Llegó el empate! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda parado. Pues la verdad es que la podría haber colocado, pero siempre hay pero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Al final pueden sonreír en el banco después del gol del empate. Y la pizarra por ahora 1-1. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Rodrigo. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos y el partido empatado. Diego Llorente. Acá está Rodrigo. Diego Llorente. A Paul Pogba le ponen franca hasta para robar la pelota. Se viene la presión del rival, ojo. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Atento, que ya nos enteraremos de quién entra al campo.
me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Una muy buena tapada del arquero. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Llegó a poner fin al juego. Se fue la primera. Mason Greenwood. Scott McTominay. Levanta la mano Jadon Sancho. Fantástica jugada. Ahí va Cristiano. Cristiano que sale muy rápido y queda adelantado. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. ¡Uy, qué mal pase dio! Ocho minutitos están quedándole al partido. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Seis minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Cristiano con el pase regalado. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Puede meter el centro. Rafinha. Y ahí va el pase atrás. ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empieza la jugada, ese pase atrás magistral. A esta distancia, no esperaba otro resultado.